escapaban los criminales. Los vecinos piden justicia por la muerte de Virginia. Así es, justicia para esta inocente mujer. La defensa del sujeto que asesinó a la niña Jimenita intenta declararlo inimputable, pues asegura que padece de una enfermedad mental. Recordemos que el próximo mes de noviembre culminará la prisión preventiva del asesino. Así fue, nada, espontáneo. Le atropellé un pasaje y subió a la bicicleta y ya, pues sucedió lo que sucedió. Durmió junto al cuerpo de una niña que horas antes había violado y asesinado. Yo exijo, por favor, que este hombre se muera dentro de la cárcel. No quiero que haga más daño a más niñas, más no. César Augusto Alba Mendoza, el asesino de Jimenita, podría quedar en libertad. Su prisión preventiva está a punto de vencer y además su defensa argumenta que padece de una enfermedad psicológica. Cuando se acredite de que es una persona enferma mentalmente, se archiva el proceso y se le considera inimputable. Inimputable ante la ley, así se define a aquellos que no son conscientes de haber cometido un crimen. ¿Usted la violó? ¿Ah? Sí, usted participé. Participé en la violación, sí. ¿Usted la mató? ¿Ah? ¿Usted la mató? Los dos. ¿Cómo la mataron entonces? Asfixiada. Asfixiada. El resultado de un examen psicológico indica que padece trastorno psicopatológico. Bajo este argumento, su defensa pretende obtener su libertad. De lograrlo, el monstruo de la bicicleta ya no estaría en un penal, sino en un centro psiquiátrico. Siempre se ha pretendido que en base a una pericia psicológica ya pretendan declarar inimputables. No, se requiere médicos especialistas y en este caso psiquiatras. Si el equipo de psiquiatras designados por el Ministerio Público concluye que Carlos Alba Mendoza padece de enfermedades mentales, entonces iría a un centro psiquiátrico. Sin embargo, esto no impediría que sea juzgado. Imaginémonos de que él pueda sostenerse que ha mejorado su salud mental. Inmediatamente va a la cárcel. Comenzará a cumplir su pena. Este miércoles está programada una audiencia. Los padres de Jimena piden que no sea postergada, como ocurrió en las tres últimas veces, por fallas técnicas. Yo exijo al presidente de la República que de una vez ayúdeme, señor, ayúdeme. No quiero sufrir más. De una vez que se ha juzgado este hombre y que nunca más salga. El confeso asesino cumple sus últimos días de prisión preventiva en el penal de Cochamarca.